cultura cubana está hecha completamente vertical, a base del caudillo. Por eso es que en la historia nuestra, primero eran los gobernadores españoles, pero luego era el padre de la patria. Luego, Maceo era el titán. Fíjate que tiene nombres mitológicos. Maceo era el titán de bronce. Céspedes, el padre de la patria. Martí, el apóstol. Máximo Gómez, como era extranjero, el generalísimo. Pero de cualquier manera, fíjate que son expresiones finales. Titán, apóstol, padre de la patria, generalísimo. Entonces llega la República, Estrada Palma es el primer ciudadano. Pero entonces vienen los generales que se convierten en presidente. Y entonces Menocal es el mayoral que viene sonando el fuete. José Miguel Gómez es el tiburón que se baña pero salpica. Machado es el egregio. Pero ya cuando viene la revolución contra Machado, resulta que a Grau lo titulan el Mesías, a Chivas el Adalid. Ya cuando llega Batista, como ya han usado todos los términos mitológicos, titán, apóstol, Mesías, Adalid, o cosas masculinas como el tiburón o el mayoral, pues entonces Batista es el hombre. Pero ya cuando llega Fidel Castro, ya no hay ni siquiera cómo titularlo, entonces le ponen el caballo. ¿Por qué? Porque es la cultura del culto a la personalidad que explota con la figura de Fidel Castro. Este es el líder máximo, el comandante en jefe. En la Bohemia pintaron a Fidel Castro con una barba evangélica, con los ojos mirando hacia el cielo, como si fuera un nuevo Cristo civil. Y Fidel, esta es tu casa. Si las cosas de Fidel son cosas comunistas, que me pongan en la lista. ¿Y qué pasa? Que explotó lo que ya era una tradición histórica del siglo XIX, el permanente culto a la personalidad. La suma de estos errores abre camino a casi medio siglo de totalitarismo, el cual desprende un nuevo llamado al óptimo sacrificio, la lucha. Rumores sobre alianzas comunistas dentro del gobierno revolucionario incrementaban durante el año 1959. Ese verano, el dirigente de las Fuerzas Aéreas Revolucionarias, Pedro Luis Díaz Lanz, escapó de la isla y denunció los nexos comunistas del gobierno cubano frente al Senado estadounidense. Sin embargo, el acontecimiento que más agravó el ambiente político dentro de las esferas del poder fue el arresto del comandante Huber Matos en octubre de 1959. Desde adentro, como formaba parte de lo que podríamos llamar la cúpula revolucionaria, porque éramos, aunque no había una estructura típica de dirección del proceso, pero había cinco comandantes que teníamos una jerarquía de influencia política o de decisión. Y dentro de esa cúpula yo empecé a ver juegos sucios, principalmente de un compromiso no confesado con el Partido Comunista. Guevara y Raúl Castro estaban en una relación muy estrecha con el Partido Comunista, se movían como aliados de ellos y Fidel dejaba ser. Yo en distintas oportunidades conversé con Fidel y dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si esta revolución se hizo fundamentalmente para restablecer el sistema democrático y no hay, no se dan pasos en ese sentido, lo que hay más bien una alianza por debajo de la realidad con los partidos comunistas, por debajo de las apariencias, ¿no? Insistí en que creáramos un consejo revolucionario para que hubiera una dirección colectiva del proceso. En julio, a raíz del caso de Urrutia, el escándalo que hizo que Fidel sacara a Urrutia. Después de públicamente denunciar al comandante Matos por difamar la revolución, Fidel Castro ordena a Camilo Cienfuegos a detener a Huber Matos. No tengo duda de que el propósito de mandar a Camilo a que me arrestara era de que la gente mía matara a Camilo. A mí, acusándome a mí y a la tropa, de que éramos unos momentos, ya hay prácticamente 1000, pues le dispararon, lo mataron, y entonces acusarme a mí no solo de que ser un traidor, como estaban acusando yo, sino de haber asesinado cobardemente al más popular de los comandantes de la revolución. Eso fue
el propósito de Fidel. El juicio fue una mascarada judicial, fueron 5 días de comedia, de sainete judicial. Y todavía, por si fuera poco, señalé, 4 días después de estar yo arrestado, Fidel convocó al pueblo frente al Palacio Presidencial en La Habana, reunió una multitud que él decía que era de 1 millón de personas, y allí le dijo, yo quiero que levanten la mano, levanten todo lo que estén de acuerdo con que se fusile a Hugo Hermato. Él los convocó, él los arengó, y allí una multitud de cientos de miles de personas, que iba a llegar 1 millón de personas, me condenaron a muerte sin que yo hubiera podido decir media palabra en defensa de mi verdad. De modo que ese juicio y esa condena son cosas completamente arbitrarias, sucias, inmorales, como casi todo lo que Fidel Castro ha hecho en estos 40 y tantos años de poder totalitario y de aventuras indecentes en la nación cubana. El 28 de octubre, una semana después de la detención de Matos, un Cessna 310 con Camilo Cienfuegos a bordo misteriosamente desapareció en un viaje de Camagüey a La Habana. Hugo Matos fue sentenciado a 20 años de prisión. Su detención motivó la renuncia de varios miembros del Consejo de Ministros. Sencillamente, aquello fue un episodio radical en el cual sí ya se apuntó a dónde iba. Y él se pasó hablando un rato primero para poner los peligros de la revolución y lo que significaba de que la revolución se dividiera, etcétera, etcétera. Y entonces en ese momento dice que la revolución tiene que defenderse no solo de los que la traicionan, sino también de los que apoyan a los que la traicionan, etcétera. Y entonces en ese momento Faustino Pérez, con mucho valor, le dice, ¿qué es esto, el terror patriciano? Interrumpe Fidel diciéndole eso. Entonces Fidel dice, contesta, no, es el terror revolucionario.